soy Giselle Martino Campos, soy directora de la secundaria 50 y vicedirectora de la escuela secundaria 31 de la ciudad de La Plata. Desde el momento en que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio en el mes de marzo, el sistema educativo y la escuela en sí potenció su significatividad a nivel social. En la continuidad pedagógica, los docentes han resignificado y replanteado sus prácticas para poder llegar a los alumnos de otras formas, fundamentalmente de las formas que permitan realizar un acompañamiento, pero un acompañamiento desde el punto de vista emocional, ante una situación de aislamiento en comunidades absolutamente vulnerables, en donde sabemos que sus posibilidades de cumplimiento efectivo se minimizan con respecto al resto. Es por ello que el trabajo es aún mucho más esforzado de parte de cada uno de los integrantes del plantel docente y también de los auxiliares. La escuela en este momento ya no es un espacio físico. La escuela se ha redimensionado y se ha resignificado también. Las prácticas pedagógicas, tales como estaban siendo entendidas, desde ya que se han modificado. Hoy nosotros hacemos escuela en todo horario, todo el día y de distintos lugares. Cuando un alumno hace una producción desde su casa, está la escuela. Cuando les envío un WhatsApp institucional para informarles de una entrega de módulos de SAE, allí está la escuela. Cuando les enviamos un video de acompañamiento para darles ánimo ante esta situación de aislamiento, allí está la escuela. Poder hacer que la escuela llegue a cada uno de ellos de manera permanente y constante, y también que empecemos todos a reflexionar acerca de la tecnología, el rol que juega en una sociedad y particularmente en una institución educativa, y abrir aquellos debates que son necesarios dentro de cada institución para poder buscar aquellas vías comunicacionales adecuadas que faciliten al alumno su derecho a la educación.